En la línea telefónica a la candidata del Partido Movimiento de Regeneración Nacional a la alcaldía de Zacatepec, Keila Serene Figueroa Evaristo. Diputada, buenos días. ¿Cómo estás, estimado Oscar? Buenos días, te saludo con gusto y a nuestro auditorio. A la orden. Pues bueno, queremos saber la postura. Acabamos de hablar con el candidato del Partido Encuentro Social, donde señala que con las actas disponibles la diferencia llega casi a los 500 votos y que es insuperable. Obviamente ustedes cuestionan la legibilidad de 6 actas, ¿no? Sí, son 20 casillas, 20 urnas las que se van a abrir. Algunas actas no aparecen, no tenemos datos de registro, tampoco tiene ningún dato. La diferencia no es como el candidato la está comentando. Sin embargo, yo siempre he sido respetuosa de todas las instituciones y, por supuesto, de la gente que ese 6 de junio salió a emitir su sufragio. Y vamos a esperar. Esta sesión de hoy es una sesión de rutina en donde nosotros tenemos muchas dudas que solicitamos también que sean aclaradas. Todas las veces que fueron más de 3.000 votos los que emitió los simpatizantes de Morena en este proyecto, y creo que vale la pena luchar hasta el último momento, sobre todo para que se pueda determinar la verdad absoluta, porque fue evidentemente una contienda atípica. Hay muchísimas inconsistencias. La propia ciudadanía nos está haciendo llegar de evidencias que nosotros desconocíamos de las buenas situaciones que se vivieron ese día 6 de junio. Y bueno, solamente estamos haciendo lo que a derecho corresponde. Si el candidato tiene la preferencia electoral, con muchísimo gusto y respeto la vamos a aceptar, porque no podemos hacer lo contrario. Debe ser como lo que hacemos y lo que decimos. Por eso estamos nosotros solicitando que se abran 20 casillas y que se puedan determinar, en el caso donde no hay acta, el voto por voto, para que se pueda tener un número exacto y no más datos que todavía el IPEPAC no ha terminado de contar el 100% de actas. Una pregunta que le hicimos al representante del Partido Encuentro Social, también se la planteamos, candidata. De acuerdo con las copias de las actas de la elección, ¿cuál es el resultado final? Porque bueno, se van a abrir algunas actas y se van a abrir todas aquellas que cumplan los requisitos para ser abiertas y contadas de voto por voto. Pero con las copias que ustedes tienen, porque no están todas disponibles, no se pegaron en el paquete electoral, el PRED no la registró. Pero según el recuento de sus actas, ¿cuál sería el resultado final? La distancia es mínima, insisto. Por ejemplo, nosotros tenemos el acta número 11, días 11 de la acta original. Algunas de nuestras no se alcanzan a leer el resultado final. En algunas sábanas pudimos encontrar que los votos no concuerdan con el número de votantes. Pudimos encontrar que se pone en el acta con número una cantidad, con letra otra cantidad, y muchas inconsistencias. Por eso sería aventurado de mi parte decirte cuál es el resultado, pero con esas inconsistencias que nosotros estamos hoy encontrando, pues nos damos cuenta que no es mucha la diferencia, y vamos a esperar a que digan, o sea, que se diga lo último. Insisto, aquí nosotros vamos a luchar por un bienestar social, y si Zacatepec decidió, pues adelante, tenemos que respetar, pero siempre y cuando conforme derecho. Candidata, en vista de lo que ocurrió el lunes en Tepalcingo, ¿no fue un acto temerario y muy riesgoso convocar y arengar a sus seguidores en frente del Consejo Municipal Electoral? Fíjate que los seguidores y la gente, mucho que se haya infiltrado aún mensajes, porque es correcto, pero los seguidores querían tomar el Consejo Municipal desde el día de la elección, porque pues sabemos algunas irregularidades que se hicieron, que también están denunciadas finalmente, pero yo les dije que no. Al chat me comentaron que gente precisamente de Encuentro Social quería asaltar ese lugar. Teníamos un acto importante de una persona, pues que no pudimos hacer caso omiso, y por eso se... Además, si te dan el contexto, yo siempre decía, no, tranquilos,
no se puede hacer así, hasta que me dicen pues de llegar porque intentaron asaltar el concejo municipal. Y no, fíjate que no es un acto, yo no comenté nada malo, no, al contrario, la ciudadanía era la que estaba de alguna forma exigiendo que vamos a plantar ahí por temor que pudieran hacer algo indígena, y me mantuve en postura que no, hasta el día de ayer que incluso esa llamada salió de adentro del INPEPAC, de adentro del concejo municipal. Bueno, estamos hablando que entonces, al igual que el otro candidato, que es el motivo de esta disputa, asumen la responsabilidad inherente a convocar a personas. O sea, de sus seguidores no podemos esperar que se desborden los ánimos hoy o a partir del conteo. No, yo creo que no. Mira, yo ayer fijé mi postura. Incluso los simpatizantes de ese partido Encuentro Social manifestaron que si nosotros nos retirábamos, ellos se retiraban. Yo les dije a las personas que me apoyan, a mis simpatizantes y seguidores, que por favor nos retiráramos, que ya habíamos visto que no pasaba nada y que nos retiráramos, pero nosotros sí cumplimos nuestra palabra. Ellos se quedaron ahí, cosa que tienen todo su derecho. El día de hoy nosotros no vamos a estar en un tema de confrontación, vamos a estar en un tema pacífico. Así nos hemos conducido, y bueno, que sea lo que la gente decida, ¿no? Entonces, son 5 paquetes los que llegaron sin acta y 2 con actas ilegibles. Así es. ¿Y esos son los que ustedes piden que se abran? No, se pide que nos quisieran 22, porque en 2 urnas estaban los sellos violados, y tenemos las evidencias físicas. Está bien. Keila, le agradezco mucho que haya tomado esta llamada, y ya sabe, Cadena Sur tiene las puertas abiertas para manifestar la postura que ustedes consideren convenientes. Claro que sí, te agradezco muchísimo. Que tengan un bonito día todo. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias a Keila Selene Figueroa Evaristo.